Bueno, nos encontramos en acá con el video y nos vamos a apresurar a rushear porque ya nos deben estar rusheando el equipo. Ya están viendo las primeras cositas en el texture pack. Bueno, el texture pack yo tenía muchas ganas de crearlo desde qué rato, pero sin antes no olvides suscribirte al canal. Para no perderte ninguno de mis videos, activa la campanita de notificaciones. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse y compartan. Y bueno, ahora sí, yo me despido y los dejo con el video. ¿Qué onda, gente? Nos encontramos acá con un nuevo video. Estamos, como dice el título, como se podría decir, el anuncio de mi texture pack. Esta es la beta, aún es una beta, todavía no lo he terminado. Hay algunas cositas que quiero cambiar y otras cositas que ya son definitivas. La lana, por lo menos a mí me gusta. Para mí esta sería la lana final de Texture Pack. Porque intentaré hacer dos versiones. Intentaré hacer una para Hot Creatures, podría decir, con otra lana. Como la lana del Texture Pack de Alex. Que le meto caña. Si le meto caña, esa podría ser la segunda versión. Pero mientras, esta será la primera. Brothercito, ahí nos vienen. Lo que te acabo de venir ahí. No te la puedo creer. Después de ver terminar. Segunda partida, en la segunda partida. Bueno, vamos a ver una cosita. Ya empiezan viendo los minerales y la hotbox, la scorebox. La verdad, a mí me gustaron. Yo agarré un scorebox que me pasó un amigo. Y pues, este es el scorebox que le puse a mi texture pack. ¿Por qué? Porque está facha. ¿Y por qué está facha? Porque sí. Hey, ¿por qué el compañero que pone? Tremenda retirada, pues. Ah. ¿Qué? ¿Esto por qué? ¿Ya mi bloque? No, no tengo mi bloque. Voy a poner esto así. No, ahí me he equivocado. Chale. F en el chat. Bueno, va a comprar esto mejor. Ya en modo Mr. Beast, aprovechando que pusieron OP en esta partida. Ando modo camper, amigo. Oye, amigo, eso me ayudó un montón. No, amigo, F. La gente me ha muerto de forma lamentable en las dos partidas y no en la tercera partida. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el texture pack. Miren, los minerales son del texture pack del Bumble, creo que 80k, no sé. La lana sí es de la típica lana de Texture Pack, se podría decir medio de Paus. El cielo, este es cielo de día. Yo, como no soy premium, no lo puedo cambiar a cielo de noche. No puedo cambiar los tipos de cielo. Está bueno, ¿verdad? Vaya, uy, perfecto, compañero. Estos peces no se ven muy bien algunas cositas, algunas partes, pero mira, porque dicen que con el uno puedes hacer butterfly.
1, 2. Ay, amigo, casi me quedé muy cerca. No me sale, ya no me sale, ya no me sale, ya no me sale. Ha perdido lo pro. Es que desde que Miller me dio su chicha. Uy, amigo, otra vez casi me sale. No sé qué me está pasando, pero ahora ya no me sale más seguido como antes. Voy a ir con puente de abuelita. No quiero perder los diamantes, gracias. Ah bueno, que mi compañero ya puso mejoras. Messi, bro, me sirve. Uy, sí me lo dropé. Dime que llego, por favor. Bueno, ahora sí ya llegué. Sufrido, pero llegué y... Ay, Dios mío. Voy a tener que regresar a mi casa. Bueno, mínimo una cama para las stats. Que son las estadísticas. Voy a venir a por los blancos. Ah, justo a los blancos, justo ahí están. Manito, ahora como está algo. Ese, porque ahora yo. ¿Qué? No, mentira, que se puede hacer, de verdad. Ay, amigo, aquí sale el agua al Highcraft. Nada, es gobierno. Descubro que se puede quitar con escaleras. El casi me caí, casi pierdo 8 diamantes. Pero bueno, ahí empiezan viendo ahí los diamantitos que pues me gustan, como me gustó el modelo final. Sinceramente, lo que más me gusta de mi texture pack es la bola de fuego. La TNT es como medio de favor por ahí, y como tipo la del Trixie, la del texture pack de Trixie, que es un texture pack muy bueno, se le recomiendo un montón. Morado. Aún hay morado, sí, aún hay morado. ¿Por qué? Porque está morado. Vamos a tener un en 5, 4, 3, 2, 1. Pero lo que no te esperas, bro, es que estás con Alecraft W. Mientras tú vienes con el yogur, mientras tú vas por el yogur, yo ya vengo por la leche. Ya vengo con la leche. No, casi, amigo, casi me sale esa jugada. Y pues, bueno, 2 diamantes. Dile a tus papás que no vas a regresar. Te va con un loco, mamá. Dile a tus papás que no vas a regresar. Dile a... No creo que mate a mi compañero. Es que tengo razón. Recién me acabo de dar cuenta que le pude ir de lado. Bueno, esta. Ya no sé qué otra cosa comentar. La espada encantada se ve facha. Se ve facha porque se parece a la de Trixie. Y creo que es un GG. Sí, es un GG. Así que creo que GG partida en poco tiempo. En 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, ¿no? ¿Qué? 6 minutos de grabación apenas, ¿qué onda? 6 minutos de grabación. Manito, tú estás muy loco, manito, carajo. Ese, carajo. Mucho cobijinho. Ahorita este video lo estaré editando con Filmora, que sinceramente es el editor de videos que me encanta. Encanta, no me gusta, me encanta. Uy, lo bueno que no despedí el video acá porque todavía no he terminado la partida. De hecho, ahora lo tengo que buscar. Tengo que buscar al morado porque sabré dónde esté. Con las esmeraldas que había ahorrado antes, ahorita ya no me hubiera traqueando.
Pero no. Hola, bro. Voy a acabar con tu sufrimiento de una P. Está en el medio. Dile a tu papá que no vas a regresar. Te va con mi mamá. ¿Dónde estás, Pejil? Ah, pues. GG. GG, partida. Muy bien la partida. Ahora sí, vámonos con la última partidita.